de visión, cultura y tradición, nos encontramos en este gran hogar que es de la familia Elizalde. Vamos a conocer un poquito acerca de la trayectoria del maestro Roberto Elizalde. Adelante. De Orquesta Estrella, en este caso pues fue mi abuelo Vicente Elizalde, el principal fundador, nuestra base, nuestra estructura para esta gran institución, al igual al lado de su esposa, que finalmente él siempre se debe tener ese apoyo, ¿no? O sea, vemos al músico, al fundador, como hablábamos también, pues obviamente siempre estuvo a su lado, enojos, apoyándolo, pero gracias a ello pues es el motivo por el cual hemos llegado hasta donde hemos llegado, por estos grandes pilares y como consecuencia pues también ahora ya el maestro Roberto Elizalde, que pues prácticamente ellos son los pilares de esta gran orquesta que sigue y seguirá siempre brillando, su Orquesta Estrella. Y aquí la maestra Elizalde, y un ejemplo en lo personal, el amor y la música se deben de combinar muy bien. Y no olvidando a mi tío Beto, que también hay que tener la responsabilidad. Y gracias a ello, estamos donde estamos. Gracias a estos pilares. Las flores tienen un símbolo, ¿no los hacías? ¿No lo enfatizaste? Sí, miren. Ajá. Aquí es algo curioso. Esta foto son de mis abuelitos, Vicente Elizalde y Socorro Pacheco Suárez. Para los que conocemos un poquito de música, esta foto no tiene nada de edición. Vamos a decirlo, de edición. Al fondo se alcanza a notar una nota, una corchea, se marca aquí. Si lo analizamos más a fondo, se muestran dos corazones, que se muestra uno aquí y otro aquí. Se ven pequeñitos, pero analizando la imagen, y es algo muy curioso y pues muy bonito. Esta es la magia de la familia Elizalde y su gran estrella. Muchísimas gracias. Pues amigos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta gran, pero gran entrevista a la familia Elizalde. Y bueno, vamos a presentarlos uno por uno. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Tomasa Elizalde Pacheco. ¿Cómo te llamas? Santa Elizalde Pacheco. Socorro Elizalde Pacheco. Rosa Elizalde Pacheco. Cecilia Elizalde Pacheco. Sofía Elizalde Pacheco. Guadalupe Elizalde Pacheco. Margarita López Elizalde. Arturo López Elizalde. Vicente Miguel Ortega Elizalde. Juan Bondía Elizalde también. Juan Roberto López Elizalde. Bueno, pues mucho gusto amigos y muchísimas gracias por concedernos esta gran entrevista. Pues vamos a iniciar platicando acerca de esta gran trayectoria del maestro Roberto Elizalde. Y pues bueno, para ello vamos a iniciar con la trayectoria y los inicios. ¿Nos puedes platicar cómo fueron los inicios? Sí, mira, en 1960 se inició la Orquesta Estrella con Vicente Elizalde. Y de ahí empezó el que ellos ya no tenían tocadas y todos salieron. Entonces mi papá empezó a juntar a varios músicos que ya habían salido de orquestas. ¿Quién es tu papá, hermosa? Es Vicente Elizalde Jiménez. Uh-huh. Y de ahí se juntaron varios. Se inició la orquesta en que antes no había como la templete, que luces, nada, ni cámaras, nada, sino que simplemente tocaba uno en el suelo. Y de ahí se inició en que todavía mi papá no traía cantantes. Se inició nomás en que eran puros músicos así que tocaban
pero en ningún momento todavía no había que, como eran mis hermanas, que ya tocan. Y de ahí después entró mi hermano Roberto, entró tocando el güiro. Y de ahí, ya después, mi papá le dio clases de que fuera a estudiar piano. Se fue al conservatorio, estuvo estudiando. Y de ahí salió en que ya se inició, fue creciendo más la orquesta. Entraron mis hermanas a tocar. Y de ahí fue subiendo más la orquesta. Y pues sí, ahí les dejo a mis hermanas que les platique cómo ellas ya se inició con ella la orquesta. Una pregunta, ¿a qué edad inició el maestro Roberto en Estrella? Tenía como 10 años. Ah, muy pequeño. Sí, empezó a tocar, estaba chico. Y se iba con mi papá a los carnavales y todo. ¿Orquesta? Ay, perdóname. Uh-huh. Y ya tocaba saxofón también en carnaval. Pero en la orquesta tropical tocaba el güiro todavía porque estaba estudiando piano. Y tocaba saxofón. Y ya de ahí ya ¿cómo se llama? Sí, ya. Ya se empezó más mi hermano ya estudió y fue cuando ya mi papá ya organizó más grande la orquesta. ¿Orquesta Estrella inició con carnaval o con alguna otra música? Fue tropical. Fue tropical. Bueno, era orquesta. Ajá. No cantaban, era así, tocaban nomás danzón y subió bastante porque tocaba mucho de Carlos Campos. Y a donde se presentaba decía que era Carlos Campos. Y ahí tuvo también reconocimiento, lo felicitaban y todo. Y ya por donde quiera decían que le platicaban. Estuvo Carlos Campos, ¿no viste Vicente? No, pues éramos nosotros. Y lo felicitaban bastante. Y de ahí sí fue subiendo más la orquesta. Y subió más cuando ya mis hermanas, porque yo me salí y ellas empezaron a con la orquesta y ya cantaban. Mi hermana Tomasa tocaba el bajo. Ah, no, mi hermana Sandra también. Socorro también entró tocando batería. Y ya se fue iniciando de mis hijos. Mi papá, mi hermano ya tocaba piano. Y sí, ya después inició, tocaba bastante. Tocó en varias cuadrillas, comparsas, carnavaleras. Ah, muy bien. Entonces, estos inicios de carnaval, ¿cuándo inician? Un aproximado. Como por el 68 o más, como por el 65. Se inició con unos que de acá eran los ausentes, los alacranes, delfines, aztecas y de San Agustín, creo, con los pobres. Y en la Magdalena tocó con los, también con los pobres, la comparsa de los pobres, y así ya fue subiendo. Dice, ya después se fue para Santa Marta. Sí, ya tocó en bastantes barrios. ¿Ya salían para ese entonces a otros pueblos? Ya salían. ¿Con temas de carnaval? Con temas de carnaval. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar acerca de la trayectoria del maestro Roberto? Hasta donde yo recuerdo, él entró así como entre 10 años o 12. Y empezó tocando güiro y después tocó sax, porque el que le dio clases de saxofón fue mi papá. Tocaba el sax también. Y luego ya fue cuando le empezó a dar clases de piano porque sufrían de que no tenían pianista. Por eso fue que le empezó a dar clases de piano y sí aprendió muy rápido. Y le digo, ya después, pues sí, él fue el que empezó a hacer arreglos para la orquesta. Él, muy chico, él fue el que empezó. Mi papá sí hacía, pero muy pocos. Y el que empezó a actualizar todo esto fue Roberto. Y se le fueron los primeros integrantes cuando nosotros entramos y ya fue cuando nos integraron a nosotros. Aquí mi hermana Tomasa, fuimos las que entramos primero, ella y le digo que yo, nos integramos al grupo. ¿Cuántos años tenían en esa época?
Pues yo tenía, cuando yo entré, tenía como 18 años. Ay, muy jovencitas. Yo tenía 13, ¿sí? No, muy jovencitas. O sea, ya lo traen en la sangre, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, la música. Mi maestro fue Roberto. Sí. Ah, mi hermano Roberto, el que fue mi maestro de música. Sí, sí. Yo tocaba congas y ella entró tocando bajo. ¿Y a la fecha siguen tocando el mismo instrumento? No. ¿No? Le digo que sobre el camino nos sucedían cosas. Entonces yo más le empecé a decir que me gustaba la batería, pero ¿cómo le diré? Me gustaba y me compraron dos, de segunda mano. No las agarraba a estudiar y nada más de vez en cuando, ni siquiera tuve maestro, se puede decir. Y de repente se nos fue el baterista en una actuación. Así se salió, de repente se enojó. Y que nos pasa a dejar en un. Nos faltaba todavía terminar un turno. Y me dice Roberto, ahora te sientas y acabas de trabajar el. ¡Ah, caray! A improvisarle. Sí, improvisar. No, yo toda nerviosa, sí. Y pues no me quedó otra. Pero él era de que ahora para que se te quede uno a ver estudiando. Y sí, fue lo que hice. Entonces terminé tocando batería. Y nada más así de improviso, le digo. Ya después tomé, que me dieron 2-3 clases y ya después me apoyaron sobrinos con los timbales. Primero era un sobrino que se llama César, ahorita también se fue de la orquesta y luego ya me apoyó Arturo. Y otra hermana después también se casó, Tony, porque aquí se llama Tomasa, pero todos la conocemos por Tony. Así le decían. Uh-huh. Y le dicen hasta la fecha. Sí, porque no saben que se llama Tomasa, pero no. Es Ton. Y es que es una anécdota porque yo, mi abuelo se llama Tomás Elizalde. Y pues yo nazco el día de los Tomases y pues mi mamá y mi papá se les ocurre que pues Tomás, por haber nacido en su cumpleaños, o no sé si su santo, pero el día 22 de septiembre es Día de los Tomases, y pues de ahí el nombre de Tomasa. Uh-huh. No, pero pues qué bendecido. Sí, claro que sí. Pues sí. Traer el nombre de familia, pues sí, sí. Eso es muy padre. Bueno, ¿nos podrías compartir estás hablando de una época de muy jovencita. Sí. ¿Cuántos artistas has visto desfilar dentro y ya fuera de la Orquesta Estrella? De los integrantes que anduvieron aquí. Uh-huh. Mire, por aquí de los que más recuerdo fueron los de la familia Suárez. Uh-huh. Domingo Suárez, que es integrante de Sonora Tropicana. Tuvieron su grupo que se llamaba La Constelación. Jorge Suárez. Pascual, le dicen el pato, ¿no? Conocido en el ambiente como el pato. Uh-huh. Y después de los que también pasaron por aquí, ¿quién más fue? Bernardo Castillo y Raúl Castillo, y fueron integrantes y también trabajaron buen tiempo aquí. Ahora Fernando Beltrán, uh-huh, también le digo que entró muy jovencito y muy inocente, y le comento que pues en el ambiente aquí, que eran bromistas, como lo vieron inocente y estaba en esa época, pues que había el genruchito de los poliboses, y así le empezaron a decir que por inocente, mira papá. Entonces así le pusieron, y aquí todos, le digo, en el medio, no lo conocemos como Fernando Beltrán, ¿no? Sabemos que se llama Fernando, pero seguimos comentándole, sí, como el ruchito. Así se nos quedó y así lo conocemos, es otro que pasó por aquí. De hecho, estamos viendo una fotografía que, uh-huh, bueno, que garantiza, ¿no? Sí, la estancia de estos grandes artistas que salieron, sí, de la Orquesta Estrella. Carlos, ¿no? Escalona, anda con Sonora Maracaibo. Su hermano se llama Cosme Escalona. Y toca batería y él ha andado en el medio artístico de grandes. Ha andado hasta acompañando a Lucerito en batería, ha andado en el Circo Ruso de Moscú. Y después me enteré que andaba con la banda,
banda de la Marina, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, banda de la Marina. Y hasta ahorita sí le he perdido un poco la pista a la Danzonera México. Ellos, los que han salido de aquí, han andado ya con puro grupo, pues, ¿cómo se dice? De la ambiente artístico, de más arriba. Y pues de ahí más no recordaría más fuertes, ya ahorita no los tengo tan. Y que muchos siguen en el ámbito del carnaval, ¿no? Tocando estos grandes temas carnavaleros, sí. ¿No? Mira, se fueron buscando estar más arriba en el ambiente artístico, ¿no? Más profesional. Sí. Y al final de cuentas, a todos los he visto tocando carnaval, regresaron al lugar de origen, se puede decir, que sí me sorprende porque pues como que los tiene uno más idealizados y ver que hubo un momento en que muchos se emigraron de aquí porque decían que el carnaval era muy pesado. Y ¿pesado por qué, amiga? Porque decían que era muy cansado. Uh-huh. Y me sorprende porque se fueron de aquí. Sin embargo, resultaron que a estas alturas, cuando la fama la tenían un poco más fuerte, todos regresaron. Fernando Beltrán fue uno de ellos. Se fue de aquí que porque pues ya lo llamaban grupos profesionales, ¿no? Uh-huh. Y pues luego también nos llegaron a que pues fue a hacer la prueba y no, pues que no lo requirieron. Y le digo, y terminan de nuevo en tocando carnaval, y ahí es donde es mi sorpresa de todos los que emigraron de aquí, que porque se iban a buscar la fama. Y ahorita vemos que lo que más no les gustaba, que por eso se iban, es porque regresaron de nuevo al mismo lugar y andan tocando carnaval. Todos. Los Suárez me tienen sorprendida porque ahora ya hasta su orquesta hicieron. Andaban acompañando a otras orquestas, pero ahorita sí ya hicieron su orquesta por, bueno, ya de ellos. Le digo, sí, aquí han desfilado muchos que ya no me llegan. Los tenía presentes, pero ya cuando está uno aquí se le van a uno. Sí, ¿verdad? Se va. Sí, sí, y pues lo que es la orquesta tropical, la orquesta estrella, se puede decir que nos hemos fogueado con puro grande. Hemos tocado con puro grupo fuerte, sí. Maracaibo, Gatos Negros, Supergrupo Colombia, África. Tocaron con Miquel Laure, éramos cada 8 días, creo ya, en que nos encontrábamos en diferentes lugares. Acapulco Tropical, nos ha llegado a felicitar Acapulco Tropical, porque siempre comenta Walter Torres que ahí sí hay músicos, ahí no nomás es de... hace bromas, porque él es muy bromista, sarcástico también, porque, como le diré, pasa a quemar a los grupos que luego están trabajando, que pues no son profesionales, se puede decirlo, y aquí siempre nos ha felicitado, nos felicita, sonidos fuertes, changa, rolas, el negro, y todos nos salían felicitando a final del trabajo. Siempre cuando nos veían empezar a actuar decían, como Roberto era su práctica, ¿no? Empezaba abriendo con un danzón. Y cuando nos veían los grupos fuertes, casi decían, pobrecitos, ¿no? Y cuando empezaba a sacar lo que nosotros en realidad trabajamos, al último salían diciendo que sus respetos para la orquesta que se habían encontrado. Le digo, nosotros sí trabajamos con muchos, muchos fuertes, y aún seguimos encontrándonos en el camino. Sí tenemos trabajo, es que sí nos ponen a alternar con grupos que saben que nosotros vamos a salir trabajando igual al parejo. A veces hasta quizás nos hemos superado, porque son grupos chicos. Cabe mencionar, amiguita, que bueno, la Orquesta Estrella, no sé, sácame de la duda, está definida en dos partes, tocan jóvenes en carnaval y a ustedes las vemos ya como en tropical. Uh-huh. Es la misma orquesta, los muchachos que andan en carnaval. Ajá. Trabajan en la tocan tropical. También sí, es lo mismo, nada más. ¿Pero que se agregan más integrantes? Sí, en ¿verdad? En carnaval se integran más. Muy bien. Y es porque Roberto a los alumnos que les da clases, uh-huh, le gustaba impulsarlos, entonces en ningún lado los admiten cuando apenas comienzan. Uh-huh. Y aquí él siempre les dio la oportunidad, por eso luego le comentaba que luego le pagaban mal, ¿no?
de que ya cuando están bien hechos, todas las orquestas de aquí traen a los músicos que aquí se hicieron. Los hermanos Castillo, la orquesta de hermanos Castillo, trae a un saxofonista que aquí se vino a hacer. Y ya cuando lo vieron, nada más estaban esperando ver quién valía la pena y se los llevaban. Ricardo Castillo trae a uno que se llama Jaime, que aquí toca alto y barítono. Y ¿y cómo se le podría decir? Se podría decir que le pagó un poquito mal a Roberto. Se oye mal decirlo, pero todavía hace como unos dos meses, un mes y medio, todavía estaba vivo y dijo que quería recogerle un saxofón, que se lo compraron entre los dos y que quería que le ayudaran los muchachos de la orquesta porque ya no lo quiso devolver y la verdad ya no supe muy bien cómo estuvo eso, pero quería que se le dijera que le regresaba el dinero y que le regresara el saxofón. Y le digo que todas esas cositas son las que, de que él les daba la oportunidad y en ninguna orquesta se las daban. Cuando apenas comienza un elemento, si van a pedir trabajo en otro grupo, orquesta, no les dan. Y aquí los dejaba que se hicieran. Ese fue lo que a Roberto, pues ahora veo que hoy que murió, le vinieron a agradecer muchos, vi llorando a muchos, que pues no le supieron agradecer lo que fue mi hermano. Y sí quedó un poco ese sentimentalismo, se puede decir, ¿no? Pero pues ni modo, ya esto, punto y aparte. Sí. Ya, lo que ya pasó, ya. Así es, amiga. Sí, tiene que echarse al olvido, pero pues son cosas que salen ahorita como... Como familia. Sí, como familia. Uh-huh. Sí, son cosas que luego le quedan a uno. Le dije que pues eso fue lo que he vivido y es lo que le podría contar. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir aquí preguntando porque tenemos que participar todos. Aquí hay otra integrante. Sí. Bueno, ¿puedes comentarnos, amiguita, cuál era el instrumento favorito del maestro? Su piano. Su piano. ¿Era el más querido? Sí. ¿Sí? Sí, pero dice, porque no más que me decía, tráemelo, está en la sala o... De la cama a la sala. Siempre de la sala a la cocina. Dicen sí. Por ahí, amiguita. Pues de la cocina. Déjenme comentarles que aquí nos han puesto el piano del maestro Roberto Elizalde. Lo vamos a conocer ahorita en imágenes. Y bueno, vamos a seguir platicando. ¿Qué tipo de instrumentos tocaba parte de su consentido piano? ¿Mi hermano? Uh-huh. El saxofón. ¿El saxofón? Cuando estaba componiendo, luego también lo agarraba para que estaba escribiendo. Uh-huh. ¿Era lo que, con lo que se inspiraba? Sí. Platicábamos hace rato, ¿cuál era el horario en el que se inspiraba para poder...? Pues como a las 3 o empezaba desde las 12 de la noche. Yo bajaba a las 3 y seguía escribiendo. Yo entraba a preguntarle si se sentía mal o qué le pasaba. Me decía, no, estoy bien. Nomás hazme un cafecito y era lo que él más quería. ¿Su café con pan? Sí, con pancito y su leche. No le faltó. ¿Qué es lo que más recuerdas en esa época que él escribía? ¿Qué es lo que más recuerdas tú? Pues estaba muy bonita porque siempre me contaba que ya le había hecho uno a los calaveras, a los arlequines, a los de los reyes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Los charros de la sección A. Los charros de la sección A. Le hablaban, no me decía, no te vas a dormir, va a venir en la dinastía, van a venir a las 10, a las 11 de la noche. Y yo no me dormía por estarlos esperando. Cuando él escribía hasta muy tarde, ¿tú también te mantenías despierta? Sí. ¿Sí? Porque yo tenía miedo que le fuera a pasar algo. O sea que yo cuando lo veía bajaba y subía. A ver. Sí, porque hasta altas horas dices sí. que escribía, estaba, ¿no? Todavía ya estaba, temprano, y él me decía, tráeme un cafecito con leche porque no he dormido nada, y ya me voy a ir a dar clases. ¡Ah, caray! Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, pues sí. O sea, no dormía casi nada, ¿eh? Amante de lo que hacía. Era bien responsable. Sí, eso que ni qué.
Y bueno, ¿qué más nos pueden compartir? ¿Tú qué nos puedes compartir acerca de, del maestro? Pues que nos llevamos muy bien. Él, yo, él también me enseñó música, pero era muy, muy estricto, porque con la familia fue más estricto al dar clases. A de cuenta, siempre dijo que le iba a poner más énfasis a la familia, porque nosotros éramos los que teníamos que sacar la casta y salir, tanto a las hermanas como a los sobrinos. Y la verdad yo no aguanté tanta presión. Y deserté, me estaba enseñando bajo, me estaba enseñando un poco de piano, cuando no me gustó el piano, pero peor fue porque sí es muy pesado el piano. Uh-huh. Y pues me dejó de molestar de la música, por lo que me echaba yo a correr, la verdad. Y luego cuando estábamos, no estaba yo niña, por lo mismo hasta me andaba correteando todo el jardín, porque decía que me portaba yo muy mal, pero aparte de eso nos llevábamos muy bien. Y de ahí, digo, ahorita existen varios de mis sobrinos que gracias a él son músicos, después ellos siguieron más arriba, pero él siempre a mí me dijo que a los sobrinos, a las hermanas, era la que iban a sacar la casta y tenía que enseñarles mejor. Anécdotas con él, pues muchas, pero ahorita, pues, la verdad no las recordaría, pero para mí fue un gran hermano, con sus defectos y virtudes, pero un gran hermano. Qué maravilla, gracias. ¿Qué recuerdas tú, qué anécdota tienes tú del maestro? Pues muchas, pero también ahorita no. No recuerdas. No vivimos mucho, nos casamos ya grandes, uh-huh. Vivimos muchas cosas y igual muchas cosas muy bonitas. También luego las tristezas cuando sí se preocupaba cuando ya se iba a salir un músico. Eran problemas también porque los pasaban a dejar en el momento. Pues tenían que venirse a buscar otro o hacer otro. Aquí la casa siempre fue, las anécdotas es de que nunca hubo calma, como ahorita está tranquilito así. Siempre estaban estudiando trompeta, saxofón, piano, batería, ruidos, todo el día ruidos. Y las anécdotas es de que, pues sí, vivimos muchas cosas muy bonitas con él. Bonitas, tristes, sí. Y de todo. ¿Qué tan fuerte era la preocupación de él en cuanto se iba a un integrante? Pues era la cabeza. Se puede decir de la orquesta, hiciera muy fuerte. Hacía, yo creo que música de la noche a la mañana. Ajá, ¿de dónde salían para poder pues, ser reemplazados? Pues como estudiar con él, a enseñarse, porque mi hermano enseñó a muchos, pero sin cobrar. ¡Ah, caray! Desde los inicios, él enseñó, uh-huh. Pero sin que le pagaran. Ya sí. Cuando tuvo la su escuela, fue cuando empezó ya un poco que les empezó a cobrar, pero a los que enseñó al principio, como están los escalones que son los que mencionaron mis hermanas, Fernando Beltrán, Villagrán, que tocaba batería, bajo, muchas personas que están aquí, los que era don Quintín, el señor, con sus dos hijos, y un sobrino, y dos sobrinos. Ellos empezaron sin que aquí mi papá ni mi hermano, pero aquí el que fue más así, el que les daba clases, fue Roberto. Sí. Pero sin costo alguno, no, pues, qué calidad, ¿sí? de persona. Sí. Mis respetos para él. Gracias. Sí, trabajaba mucho con ellos. Ya me imagino el esfuerzo. No, sí, doloroso que se fuera un integrante de la orquesta. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar acerca de todas estas anécdotas? ¿Qué vínculo tienes? Soy hermana de Roberto. Ajá. Pues trabajé en la orquesta también 20 años. Bajista, cantante, la primera. Bueno, bajista, mi hermana Tomasa, pero cantante, pues... yo fui la primera, uh-huh. Y el que me enseñó fue Roberto. Durante, como dicen,
Ahí tenía que corretearlos para que estudiábamos, pero no tanto. Ahorita que está diciendo mi hermana también que tenía él un lema. Decía que cuando un músico le fallaba, que era un maíz podrido. Bueno, se escucha mal, pero decía que ese maíz podrido lo teníamos que sacar. Eso se lo decía siempre a mi papá, señor Vicente Elizalde. Siempre le decía, el maíz podrido se tiene que ir de la mazorca porque si no va a echar a perder a todos. Y su lema era de que tenía que entrar, el que entrara, no importaba que no supiera absolutamente nada, porque yo fui una de ellas. Entrábamos sin saber absolutamente nada. Él decía, te paras y te avientas al ruedo. Y así es como te avientas, tú vas a lograrlo. Y lo lográbamos, porque todos los músicos que aquí se hicieron, pues casi la mayoría empezaron por el güiro. Después empezaron ya con el instrumento, pero es porque él decía, sí puedes, y vamos. Él tenía que siempre, músico que entraba, músico que eran, 8 horas, 10 horas, las horas que él tenía libres eran las que él les daba de estudios a los músicos que entraban a la orquesta. Casi la mayoría fue así. O sea, como están diciendo, yo recuerdo, sí, a Fernando, a Bernardo Castillo, pues hasta Raúl Castillo. O sea, me acuerdo haberlos visto cómo venían y trabajaban con él. Bueno, estudiaban. Y mi hermano ahí duro y duro. Era de un carácter muy fuerte para cuando daba clases. El carácter era de que, no. Él siempre cuando enseñaba era de que hasta que salía la pieza o que salía el tono, era entonarnos. Si nos tardábamos 4 horas, estás mal, tú estás agarrando otro tono, tú mira, ella va en primera y tú ya estás en la primera, tú eres el segundo y tú ya estás agarrando la segunda. Él era de una perfección absoluta y nos pasábamos las horas. Hubo días en que lloriqueos, pues estresados, porque no nos salía una canción, porque no nos salía un ritmo, que así no es, y siempre regaños, porque con él siempre fueron regaños, pero al final de cuentas eran 8 horas más o menos de estudio, y esas 8 horas eran recompensadas cuando nos subíamos a un escenario. El escenario nos decía todo. Las ocho horas que ahí se estuvo trabajando eran las horas en que si se enfrentaba uno, por ejemplo, a, no sé, a un, como dice Miquel Laure, porque en esos tiempos era Miquel Laure, era ¿cómo se llama el Carlos Show? Era un Campeche Show, era un bueno, los músicos más, bueno, que los grupos más populares de esos días. Nos enfrentábamos, pues a veces nosotros éramos el grupo pequeño, pero nos enfrentábamos al 100, sin que se nos cayeran los pantalones allí. Uh-huh. O sea, sí, tuvimos muchísimas anécdotas, muchas. ¿Alguna vez pasó por tu mente de tanto regaño decir, no, ya no quiero, ya no voy a seguir? Sí, siempre. Sí, fueron muchos. Era de, por ejemplo, con perdón, pero en esos tiempos pues había novios que llegaban a un horario. ¡Híjole! Decía, nada, aquí todavía sale esa pieza y le seguimos. Qué difícil para ustedes como mujeres, porque pues digo, pues, el amor es el amor. Sí, el amor. Y tan jovencitas, ¿no? Y tener que Y aparte de eso, él era muy celoso. Ay, bueno, bueno, tenía toda la razón. Decía, sabía que si cruzábamos esa puerta que está allí, podíamos casarnos. O sea, sí. Y nosotras, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo sabía que no podía dejar a mi papá ni a mi hermano solo. Teníamos que, yo me había enfrentado a muchas cosas, a muchos grupos que en el momento, pues, si no estaba uno al 100,
si faltaba un músico, todas las horas de trabajo se venían abajo. Sí. Y era en el momento en que como mujeres nos reflexionábamos entre, por ejemplo, Socorro y yo, porque éramos las que duramos un rato también juntas. Uh-huh. Reflexionábamos y decíamos, pues adiós, novio, vamos a seguir a la tocada. No. Pues qué maravilla, la verdad es que estamos sabiendo muchísimo. Cosas que siempre quedan detrás, ¿no? Sí. De este personaje. Sabemos que fue un gran maestro que dejó un legado muy importante para cada uno de ustedes. Todos los que no he pasado, amigos, porque todos están aquí. Ahorita pasamos para acá, pero para todos los que no hemos pasado, dejó un legado muy, muy, muy importante para cada uno de ustedes, integrantes de esta gran orquesta. Y pues, gracias. Gracias por compartirnos tanto. Ahorita vamos a seguir hablando de todo, porque tenemos todo un panorama, amigos. Aquí tenemos discos, reconocimientos, instrumentos, todo esto que avala, ¿no?, la trayectoria de la gran orquesta Estrella. Pues bueno, vamos a continuar platicando de este lado. Ahorita continuamos, amigos. Bueno, pues tengo una persona muy importante aquí también. Hola, ¿cómo te llamas? Arturo, platícanos. Oye, ¿tú qué has seguido esta trayectoria también acerca de cerca, ¿no?, de la Orquesta Estrella? ¿Qué crees que haya sido el sueño más importante del maestro para ustedes? Había muchos proyectos respecto a la orquesta. Desafortunadamente, pues, se nos adelantó un poquito. Uh-huh. Y esos proyectos van a seguir. Pensábamos... Uh-huh. Pues a veces chocábamos mucho en ideas, porque él era muy estricto. Sí. Y a veces pues era como que conjugar ideas, bueno, respetables con ideas modernas. Uh-huh. Y chocábamos en ocasiones, igual era charlas de 1 a 2 horas, y a final de cuentas pues llegábamos a un punto. La intención es llegar, hacer conocer lo que es la música, y no nada más tocar por tocar, que es algo que inclusive, bueno, nosotros se nos ha quedado eso, de que al tocar pues debemos de hacerlo con el corazón. Muchas veces llegan músicos y lo hacen por dinero. Uh-huh. Y era algo que mi tío decía, no, es que así no, necesitamos corregir canciones y todo eso. Y fue, bueno, muy bonito, porque todas esas ideas siguen en pie. La intención era sacar fruto de la orquesta. Se ha visto desde los músicos que han pasado generaciones. Nosotros nos consideramos, son a mis primos, Iván Casimeda, mis hermanos, que nos consideraremos como la tercera generación. Y en esos proyectos queremos alzar la orquesta a lo más que se pueda. Llegar a un nivel teniendo siempre la humildad. Y el gusto por la música. Muy bien. Y el gusto que, bueno, ya se lleva en la sangre. Y ese gusto es el que nosotros debemos de transmitir. El proyecto más importante que teníamos y que tenemos, ¿no?, es llevar la orquesta, llevar las tradiciones que son del carnaval. Antes no se difundía mucho esta cultura. Su proyecto de él era dar a conocer que en verdad los temas cómo se deben de tocar. Mucho que él comentaba, y era su enojo, de que las canciones se debería respetar lo que es una Virginia, un paso doble y unas cuadrillas. Y asimismo, pues, respetar también su nombre original y los autores originales. Eso es algo muy cierto, que era un poquito de... Bueno... Muy justo, ¿no? Un gusto. Ajá, muy, y es importante también resaltar, porque nosotros también nos hicimos de músicos de antaño. Uh-huh. Hoy en día la música pues ha cambiado bastante. Ya se van con temas, y él lo decía, los temas de hoy ya son muy sencillos. Nuestro material está muy pesado. Y es cierto, al ejecutarlo, vuelta tras vuelta en el carnaval, pues la verdad sí es muy agotante. Pero es por lo mismo que su intención es dar a conocer ese gusto por la música. Uh-huh. Y a mí me gusta también que el bailador lo sienta.
Eso respecto a lo tradicional de la cultura del carnaval, que era la intención de sobresalir. ¿Tú me puedes sacar de una duda muy importante para las personas que no conocemos al 100% el carnaval, que habemos muchos? ¿Cómo puedes tú definir el carnaval, la cuadrilla, el paso doble y una Virginia, tú como músico? Sí. Bueno, miren, aquí cuentan mucho los tiempos. Uh-huh. Para una persona luego dice, no, es que esa canción está rápida, es que esa está lenta. No, y es que a veces es la lenta y rápida o lleva silencios. Sí. Los pasos dobles, normalmente, Virginias, se incluyen a un compás que es 2/4, que es una marcación que es de este tipo. En esa marcación se siente como el ritmo un poquito más, más agradable. Uh-huh. Entonces, y lo que refiere, pues sí, es la tonalidad, ¿eh?, de paso doble a una Virginia. Ambos se ven a 2/4, pero digo, ya va dependiendo a los tonos. Decían por ahí antes, el paso doble era para música de difuntitos. Hoy en día ya se conjuga con, o se complementa también con lo que son virginias. Hay pasos dobles nuevos, que si nos ponemos a analizar, están más bonitos los de antaño, ¿no? Uh-huh. Y lo que respecta a cuadrilla, mi tío jugaba mucho, metía ideas diferentes, cuadrillas, pasos dobles. Y bueno, lo que se le venía a la mente lo metía. Jugaba con marcaciones que, le repito, por ejemplo, en cuadrilla, a veces metía una marcación que es 6/8. Y es algo que a nosotros nos sorprendía porque estaba muy difícil la ejecución. Y ya lo comentaba por ahí mis tías. Era hasta que saliera a la perfección, y también pues eran, pues ya quizás no nos tocaron las 8 horas, pero estamos hablando de unas 4 o 5 horas. Uh-huh. Y era la hora que él nos decía, ¿sabes qué? Tienes que estar aquí. Y nosotros, híjoles, pues que, y no, teníamos que estar ahí en ese momento que él nos llamaba. A veces se dificultaba, pero eso es lo que diferenciaba, bueno, en especial a mi tío. Uh-huh. Que hacía sus arreglos muy diferentes. En ocasiones, en una marcación de 2/4, del golpe pasaba a meter otro tipo de marcación. Y teníamos que estar muy, muy atentos a esos arreglos que él hacía. Muy difícil, ¿no? Para, tienen que ser músicos, verdaderos músicos, para poder llevar a cabo todos estos grandes arreglos que hizo el maestro, ¿no? Sí. No, mis respetos. ¿Y tú qué recuerdas, Arturo? ¿Qué es lo que más recuerdas del maestro? Son muchas cosas, pero sí. Algo que te, mire, cuando, que lo tengas presente. Cuando yo empecé con la música, mi tío era muy estricto. Uh-huh. Y bueno, hasta palabras antisonantes me lleva a decir. ¡No las digas! Y ese fue como un orgullo, que uh-huh. Yo dije, pues sí puedo. Entonces yo por mi cuenta traté bien de buscar los medios necesarios para decirle a mi tío, vea cómo si puedo. Uh-huh. Hubo un momento en que la familia pasó por un momento muy desagradable, que fue cuando falleció un abuelito. En ese momento, yo siento que hubo más conexión con mi tío, porque estábamos ambos, bueno, yo apoyaba a mi abuelito en relación a la orquesta, y mi tío Roberto era el arreglista. En ese momento que fallece mi abuelito, pues la orquesta tuvo un desbalance y platicamos y todo eso. Entonces los dos platicamos en quedar al frente de la orquesta y apoyarnos. Le comentaba, a veces las ideas chocaban bastante, pero al final de cuentas pues siempre hubo ese apoyo. En ocasiones ya fueran y pues él me apoyaba bastante para saber trabajar la orquesta y todo eso. Y yo lo apoyaba en el sentido de organizar. Y siempre anduvimos de la mano. Una anécdota muy chistosa fue cuando le hicieron la invitación a él al sindicato de músicos. Uh-huh. Entonces íbamos y él como que aún sentía que yo estaba bajo su, bueno, como a su cuidado. Y siempre nos cuidábamos. De hecho, en ese momento ya no fue tanto mi tío, sino como un hermano.
En esa ocasión, me acuerdo que fue un 22 de noviembre precisamente, fuimos a un convivio que normalmente ya tenía tiempo, no íbamos. Según él, me llevó porque pues, las cubas, ¿no? Y todo eso. Él me llevó para que yo lo cuidara y lo trajera a la casa. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues que los dos... Se pusieron alegres los dos. Entonces, cuando llegamos aquí, a su casa, entonces él decía, bueno, ahora qué cuentas le voy a entregar a tu mamá. Y yo decía, no, pues... Yo también te cuento, voy a entregar, ¿no? Si supone que yo soy el chofer designado, el conductor designado. Y esa fue una anécdota que... ¿Quién bueno, está igual, hecho, Arturo, eh? Fue algo de que recuerdo mucho de él. Sí, momentos alegres, digo, no todo era sí. Estricto, ¿no? El maestro. Sí, porque, tenía un buen humor también, sí, la verdad, me consta. Otro momento fue cuando... estábamos, bueno, me pidió que me enseñara a manejar. Ajá. Fue un momento que ocasión me hacía sudar y digo, en ocasiones, ya no era mi tío o era mi hermano mayor. Ajá. Y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y no, fue una aventura muy, muy loca. Fuimos a chocar una casa y pues de volada, ¿no? Cambiamos al volante y todo eso, pero sí eran muy, sus palabras muy conocidas por los que están viendo, que era, pues, la neta, y su palabra que, sus últimas palabras fue, vamos a echarle galleta con la orquesta, uh-huh. Y es lo que vamos a hacer. ¿De dónde nace esa palabra de fiano? ¿O fiado? Piano. ¡Piano! ¡Ay, vean! ¿De dónde nace? Porque yo veía que todo mundo, o sea, se dirigen a él y lo decían, ustedes como familia, ¿no? Es que había ocasiones, ajá, en los que, vamos a decirlo así, ¿no? Confianza. Sí. Luego se echaba también su cubita y cuando le tocaba un solo de piano, pues se inspiraba, le nacía esa inspiración. Y a veces pues, no era tanto de escuchar su cubita, sino que al momento de tocar, hay compañeros músicos que dicen, pues te toca un solo y vuelvo al gusto, ¿no? Cuando nos gusta algo, ¿no? Pues uno ni quiere parar, aunque ya los demás estén que ya cortan, ya cortan. Y mi tío se inspiraba mucho en sus solos de piano. Uh-huh. Estábamos hablando, pues, no sé, inclusive hasta más de 30 compases, ¿no? Bastante tiempo. Y esa palabra surgió por mi tío Moira. Que empezamos piano, 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 piano. Y después se fue haciendo como una costumbre, como la costumbre. Ya sabíamos que era su solo de piano. Ajá. Y se ve todos los músicos con la mano, lo señalaban. Ya listos, preparados para eso. Piano, piano, ya listos. Ajá. Ya hasta eso, ya tenía ya hasta su señal, ¿no? Digamos, sí. Su Roberto señal, ¿no? Claro. Sí, no, pues muchísimas anécdotas. Queremos... ¿Cómo les puedo decir? El homenaje se lo están haciendo ustedes, definitivamente ustedes como familia, recordando todo esto que no sabíamos, sí, del maestro Roberto. Hay anécdotas que, como comentan mis tías, nosotros como sobrinos, pues, también fueron muchas anécdotas que se comentan. Sí, me imagino. Luego sus arreglos de él, la verdad era de que, oiga tío, pues, ¿cómo vamos a trabajar? Nos avisaba casi al mero, a la mera hora. Ah, caray. Dice, ¿sí? No, que vete a tal lado, pregunta por fulano de tal, pero denme la dirección. No, es que no la tengo. Y dije, híjole, pues ahí teníamos que andar buscando a dónde iba a ser la fiesta. Y donde decía, es una casa de dos pisos. Y le digo, no, pues al momento, pues ya lo conocíamos. Y ya no era tanto ni de nada, ya lo tomábamos como relajo, ¿no? Que es, ¿sí?, algo que yo pienso que también le, bueno, no es por... tomarlo hacia mal, pero por ejemplo de los regaños viene lo bueno. De las personas estrictas, que uno a veces dice, ah, que quién sabe qué y todo eso, pero viéndola bien, pues, también les agradecemos porque gracias a eso tenemos la responsabilidad. Claro, claro. Y más que nada, si vamos a hacer un gusto, hay que hacerlo muy bien. No nada más decir, pues me pongo, no sé, me traje un instrumento y ya soy músico. O sea, hay que llevar pues ese gusto, pero es un gusto que hay que hacerlo muy bien. Por supuesto, sí. Definitivamente. Bueno, vamos a platicar con alguien que tenemos aquí al lado.
¿Qué nos puedes platicar acerca de estas anécdotas del maestro Roberto? Bueno, mi tío Roberto, yo fui uno de los más chicos de la familia de Integrales, de hecho soy el más chico que son de los sobrinos, actualmente tengo 18 años, yo empecé con solfeo también gracias a mi tío Beto, a sus regaños, a sus jalones de oreja. También una de mis tías, que es mi tía Tomasa, que fue una de las que me empezó a jalar en el mundo de la música. Pues gracias a ellos dos, gracias a ellos estoy aquí, estoy en la orquesta, con las enseñanzas y la herencia que me dejó mi tío. Él fue mi maestro de trompeta, él fue también uno de los primeros maestros. Y yo recuerdo mucho cuando era muy chico, pues generalmente pues yo quiero jugar, ese tipo de cosas, ¿no? Uno es muy inquieto en esa edad, ¿no? Soy muy chico, pero en ese tiempo mucho más chico, ¿no? Y recuerdo justamente aquí donde tenemos atrás es la sala. Yo en las 8 de la noche, particularmente ya cuando acababa de dar clases o antes de que justamente la orquesta ensayara, él me tenía estudiando la trompeta, y pues a veces me aburría o cosas así, pero él siempre lo tomó de la mejor manera, él siempre me jalaba, así que las orejas, unos regaños nunca faltaban, pero siempre me tenía estudiando. Una de las cosas que más recuerdo que en estos últimos meses yo tenía la costumbre de subir a desayunar, a comer con él, incluso con mi tía Ceci, que es más, en vez de una tía, es una madre. Uh-huh. Una muy querida madre que me apoyó durante muchos años, me cuidó desde muy chico. Y yo casi siempre todos los sábados teníamos tocada, y los domingos subía a desayunar, y siempre contábamos cómo estaba la tocada, cómo sintió la tocada, y afortunadamente estos últimos meses a mi tío Beto se le vio muy feliz. Generalmente las cosas que hacíamos en el escenario, nos divertíamos, sacábamos el compromiso, tocábamos muy bien, estos últimos meses hemos siempre terminado muy bien los eventos. Y es lo que al tío Beto lo que más le gustaba, que ya el nombre de la orquesta estaba subiendo, y siempre decía, no, pues que el nombre de la orquesta ya está subiendo, va, sube y sube y sube, y no hay que parar. Y siempre teníamos esa de platicar al día siguiente las cosas que habían pasado en la orquesta. Definitivamente la Orquesta Estrella ya tenía un estatus desde hace mucho tiempo, pero ahorita ya se volvió como más viral, digámoslo, ya hablando en medio de redes sociales. ¿Tú cómo ves el cambio como joven de esa época que fue prácticamente de tu familia y el que ahorita ya es otra generación? Una de las cosas que el tío Beto se caracterizaba es que no le gustaba para nada la tecnología, ni ver videos, ni el celular, computadoras, nada. De hecho, era una de las cosas donde nosotros le empezábamos a jalar un poco a poco. Uh-huh. De hecho, estos últimos años hemos como que implementado un poquito más la difusión en medios, ¿no? Claro. Tanto en grabaciones, publicidad. Y antes el tío Beto era como que un poquito cerrado, y también como que un poquito nosotros los jóvenes, también sus alumnos influyeron mucho en como que grabara, de que se metiera un poquito más en los medios un poquito más populares. Uh-huh. Y pues fue una de las cosas que de hecho el tío Beto al principio no lo estaba tomando muy bien, después ya cuando vio los resultados, estaba abriéndose más, era una de las cosas que más le gustaba. Cuando salía la orquesta en algunos videos en YouTube, y de hecho ahorita de sus más recientes composiciones, que son como una, por mencionar algunas, las charitas talibanas, el Noa Noa, el ritmo de Elizalde, y él se emocionaba tanto al ver que su música era aceptada, y en tan poco tiempo ya tenía más de 10.000 visitas, y para él era algo muy, muy, muy fantástico, ¿no? Y demasiado, se emocionaba demasiado, y también como sobrino se emocionaba también, ¿no? De hecho, también para hacer grabaciones, estábamos grabando, se estaba actualizando mucho mi tío Beto, y era lo que también como que disfruté mucho. Que claro, nos, ya que no sí. Estaba cerrando, se estaba abriendo tanto sus alumnos, tanto los sobrinos, y pues creo que pudo notar que gracias a eso estaba creciendo mucho la orquesta, y él estaba llevándose una gran satisfacción de eso. Tenía que abrirse a las redes sociales porque definitivamente es donde ahorita la Orquesta Estrella pues sigue brillando. Y te puedo hacer el comentario y lo comparto con ustedes. Tenemos un video de la Orquesta Estrella con 32.000 visitas en Visión, Cultura y Tradición. Este es el, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? El trabajo del maestro.
Una de las cosas que siempre le alegraba mucho a mi tío es que él veía otras orquestas y comentarios de otras, de muchas comparsas, uh-huh. Es que la orquesta siempre ha tenido como que un sello, ¿no? A lo largo de los años. Y ha cambiado, a lo mejor ha cambiado un poco, pero siempre has tenido un sello. Varias generaciones de músicos, cierta es la generación, han cambiado sus estilos. Y una de las cosas que más caracteriza a la orquesta es ese sentimiento, ¿no? De alegría, de emoción al transmitir nuestra música. Y muchas comparsas, de hecho, han notado, a lo mejor no seremos la mejor orquesta, a lo mejor no somos los que mejores tocan, pero siempre realmente sentimos la música y es lo que realmente creemos que podemos transmitirlo. Es una de las cosas que realmente nos está como que impulsando. De hecho, siempre varias comparsas, además de ser clientes, han sido como ya... Y en momentos un poquito difíciles, como ahorita en este caso, se han visto más como una amistad. Además del trabajo, siempre ha sido como una amistad. Gracias a todo, a nuestro trabajo, a nuestra forma de ser de la orquesta, hemos hecho muchas amistades. También, por cierto, Normita es una gran amiga. Gracias. De la orquesta, también de la familia. Gracias. Y es una de las cosas que molestaba a la tío Beto, que nosotros podíamos transmitir nuestra música y él sentía que también transmitía su música. Que su música ahí era... Y sigue traspasando esas fronteras, ¿no? Porque esa música no se queda nada más dando vueltas en un solo sitio, sino que ya ha salido a muchos lugares. Y eso es algo que tenemos que aplaudirle, no nada más al maestro Roberto, sino todo el apoyo de la familia y sobre todo a ustedes como músicos, que son la parte fundamental de este gran sueño que está hecho, bueno, se ha hecho realidad. Muchas gracias. ¿Tienes algo que agregar? Sí, que el tío Beto siento que se va contento, hasta los últimos días estoy muy contento con los resultados, con su familia, con la orquesta, y pues nos ha dejado un legado que es enorme, sus canciones, las composiciones que ha hecho, sus regaños, sus conocimientos que nos transmitió a lo largo de los años, y pues mi tío, pues nunca lo vi realmente como un tío, siempre fue como un padre de mí. Los regaños que nunca tuve, él me los dio, y las enseñanzas que nunca tuve, él me las dio, y le agradezco mucho donde quiera que esté. Gracias. Si tuvieras que definir la orquesta Estrella, ¿cómo la definirías? Única, diferente, con sentimiento, pasión, amistad. Yo creo que es una de las pocas palabras que podría definir a la orquesta. Familia, muchas. Es una de las palabras que ahorita me viene a la mente. Gracias. Bueno, vamos a pasar con nuestro amigo. Es el más serio, déjenme que les comento, de la orquesta. Roberto, ¿tú qué anécdotas tienes del maestro? ¿Qué enseñanza te dejó? Sus regaños y la disciplina para estudiar un instrumento. Creo que esa fue la mayor parte de cómo he tenido un desempeño, una evolución como instrumentista de tocar saxofón. Yo en un principio no quería aprender saxofón, no porque no me gustara, sino porque se me hacía difícil ver tantísima maquinaria, tantísimos botones. Digo, lo llamo de esa manera porque no conocía las partes de ese instrumento hasta ese entonces. Yo empecé aprendiendo bajo con responsabilidad de la maestra Tony, sí. Parte también de mi tía Santa. Y entonces cuando se hace la escuela de música, de bajo yo quiero aprender trombón. Cosa que cuando le comento a mi tío Beto, me dice, como decía mi hermano, la neta, necesitamos saxofones. Entonces tienes que echarle la mano al jefe. Así tal cual eran sus palabras. Fue entonces que en el primer acercamiento que tuve con saxofón, a pesar que digo, mi abuelo pues lo tocaba y demás, pero no me daba miedo, precisamente por tantas cositas que veía yo en ese instrumento. Fue entonces que en una clase muestra a cargo del profesor Mauricio, toco el saxofón y veo que ya me explican las posiciones, los nombres de cada parte, etc. Y digo, este instrumento suena muy bonito. Fue hasta la fecha, o más bien es hasta la fecha, que sigo preparándome en eso. Y mi inicio en saxofón en la orquesta fue un poco dramático y chusco, realmente fue muy chusco porque... la orquesta estaba nuevamente empujando hacia el carnaval. Después de años de no dedicarse a ello, vuelve a retomar el camino del carnaval. En esa ocasión fue en San Pablo, Chinconcuá. No se me olvida. Precisamente con Comparsa Calaveras AC. Entonces,
En ese entonces estaba de saxofones mi prima Marisol, mi tío Maximino, mi abuelito Vicente y mi tío Roberto. Por la capacidad limitada de mi tío Beto de caminar y poder tocar el instrumento, él se veía tan desesperado de cómo estaba sonando la orquesta. Yo apenas tenía lo mucho un par de meses ya leyendo partituras y la verdad eran pues partituras, creo que todos empezamos con lo difícil. Mi tío me decía, chécate esta canción, esto y esto. Entonces era tanta la desesperación de él porque no se escuchaban mucho los saxofones y yo le dije, no recuerdo quién llevaba el saxofón de mi tío, ¿sabes qué? Dámelo, ¿no? Y todos empezaron, no, pues tócalo, pues así. Fue como que ese coraje, esa desesperación y esa emoción, ¿no? De tener la playera de la orquesta bien puesta y decir, no, pues ahora los tengo que salvar yo. Y así, de la nada me aviento a tocar carnaval de una manera, a lo mejor con errores y todo, pero fue...